Hey everybody, good evening, how are you? Nice to see you guys. So I see Jesus, super ready. Sandra, hello, Jocelyn. Hey Brenda, Jackie, Daisy. Hello teacher. Hey there, Moses. Let me see, Claribel is always ready. Good evening. Well. Yerixe, good evening. And Norberto is coming as well. So, ¿qué tal? ¿Cómo están? How was your Tuesday? Everything good? Very good. Very good. Everything okay? A little todavía en la calle. Are you riding the motorcycle? ¿Va en motocicleta ahorita? Yeah. No, ahorita no, pero ya casi. Be careful, please. I mean, it's like, yeah, be super careful. Okay, pero gracias, Jesus, por... Yo sé que es un sacrificio bien grande de when you're, you know, making there. So enjoy your dinner, guys. Happy to see you today. Gracias por conectarse súper tempranito. All right. And vamos a dar inicio today with some of the things that we have. Como siempre, revisamos primero nuestra asistencia. Yeah. So para que nos quede por acá constancia that you're there. And dame un segundito solamente, and I'm gonna check this out. Okay, so let me see. So my first person, la primera persona de la lista, as always, it comes. Brian to... dice que no puede entrar, teacher. Jocelyn, okay. Brian no puede entrar. No, no puede. Probablemente sea por lo mismo del internet, you know, el cambio de clima and everything. Porque no hay ningún... Dice el anfitrión ya tiene otra reunión en curso. Yo creo que... A saber a dónde se metió. Está en sesión privada. Sí, así dice, está en una reunión recurrente privada. No, ya vi dónde está. Ajá. Un segundo. Chicos, ¿alguien tiene el link de esta meeting? Es que Brian está entrando a la que es privada, entonces por eso les aparece como que la anfitrión ya tiene otra. Si ustedes tienen el link y nos lo pueden compartir, that would be super good. Se los agradezco. Lo voy a buscar. I mean, este es el mismo donde acaban de entrar, solo que no tengo ahorita la mano del link. So... Gracias, thank you so much. Yes, yeah, creería que por esa razón es. Thank you guys. Okay, so let me go over attendance. Okay, my first person is Jocelyn. Ya vi por ahí a Jocelyn. Hi, I'm here, teacher. Hello, Miss Norberto. Hello. Thank you, Norberto. Sandra Rodas. Sandra está por aquí. Maybe not. Marvin. Brian viene en camino. René. Present. Hey, René, thank you. Daisy. Daisy está por acá. Present. Hey, Daisy, thank you. Danny. Present, teacher. Hey, Danny. Yes, thank you. Happy to hear you. Giovanni, are you here, Giovanni? Giovanni, no, todavía no. Okay, Danis? Present. Thank you. Okay, Jesus. Well, the Jesus, yeah, by the motorcycle. Got you, Jesus, no worries. Hey, Giovanni. Ya lo vi. I see you now. Hey there. Yerixa? Present. Thank you, Miss Ingrid. Moses. Okay. Acá está, but for some reason, no lo escucho. Claribel? I am here, Miss. Hello. Hello. Jackie. Hello. Present, teacher.
Thank you. Ana Delmi. Present, teacher. Hello, Ana Delmi. Thank you. Brenda. Present, teacher. Thank you so much. Idalia. Okay, not yet. Sandra Flores. Present, teacher. Thank you so much. Okay, everybody. So, thanks a lot for your confirmation. Okay. Vamos a iniciar ahora con nuestra sesión número 7. So from the module. Okay. And to get started, le voy a presentar mi pantalla. And I'm going to be like presenting parte de la agenda que tenemos para el día de ahora. So, we have a little bit of introduction. We have imperatives. So vamos a revisar qué son imperatives y cómo se utilizan. And then we have some speaking practice, conversations, okay, etc. So, para dar inicio, to get started, tenemos un poquito de introduction, okay. And vamos a jugar este juego que es like Simon Says, es súper cortito, right? And let me tell you how it goes, okay. So, en mi pantalla van a ver que tienen que ir a buscar algo. You have to go and get something. Okay. Y cuando ya lo tengan, solamente me dicen like, teacher, me, o me dicen su nombre, you know, para que los identificamos más rápido. Obviously, it's not like a win-win, no va a haber algo de ganar. We got no points at all. But the idea is to have fun, you know. Yo sé que están súper estresados to be at work, to be, you know. Sometimes tenemos días como muy pesados, entonces para que activemos un poquito nuestro cerebro, right? So, this is the idea. Van a verlo primero. Okay, you go really quick. Van rapidito a buscarlo. And you just say it, okay? So, dicen su nombre and that person will get 1 point por cada uno de ellos. No son muchos, así que let's get ready. Bless you. Bless you, miss. El cambio de clima. So, sorry. Me imagino que ya es el cambio de clima, playing, you know, and everything. So, guys, ¿está como claro lo que vamos a hacer? Is it kind of clear? Yes? Yes, teacher. Yeah? Yes, okay. Teacher. Cool. Yes, so, van a tener que levantarse. Me. So, you will, like, stand up really quick, okay? Y solo me dicen here y lo muestran, right? Para que podamos todos verlos. So, number one, let's get started. This is the first. Get something to eat. Guys, vamos rapidito a buscar algo de algo que puedan comer, okay? Anything you can eat. Cuando lo tengan, just say your name. Something to eat. Anything. Teacher. Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, let me see. What do you have? Jocelyn. Bread. Point. Guys, digan su nombre, because es como lo primero que vemos. Entre tantas cámaras es difícil a veces. So Jocelyn has 1 point, okay? Very good job, everybody. Vi por ahí un lemon, Jackie. Okay. Un mango. Oh, mango. Oh, mango. I thought it was a lemon. Okay, good, good, good. Second, let's go. Get, oh my God. Get something red. Something red, guys. Jackie. Jackie, yes. Yeah, exactly. So say your name. Because it's más fácil, huh? Jacqueline has 1 point. And Jocelyn has 1 point. Guys, let's do it. Let's go for next. Ready? 1, 2, 3. Go. Get a sock. Un calcetín. Get a sock. Jocelyn. Okay, so I guess okay, that was fun, that was really fun. But yeah, Jocelyn, you got it. Nice, really cool. Okay, guys, let's play it. También los demás, let's go get the rhythm, you know. Let's go for next. 1, 2, 3, go. Wait, get a purse or a wallet? Get a purse. Como yeah. Una cartera de mano. Get a purse una or cartera. A wallet. Una billetera. Elizabeth. Elizabeth, let me see. Let me see, Elizabeth.
don't see you, oh, okay, okay. Yeah, that's like a coin purse. Yes. So Elizabeth has 1 point as well. Very nice. Okay, okay, cool, guys. Next, next, next. Let's go with next. Get. Oh my God. Okay. Wait. Get a toy. Get a toy, guys. Go and get a toy. Get a toy. With it? With it? Yes, un juguete, anything. You can play. Dani's. Oh, Dani's. You got it. You got a doll. Nice. So Dani's has a doll. Teacher. Ah, yes, that's a toy. Cool. Como el cubo de Rocky. No se vale, Dani ya lo tenía listo. Yeah, lo no, tenía en la mano. No. So he was mi ready niño, for that. Sí, mi niño sí, me lo dio. Ya lo tenía. Y el último, guys, the last one. So let's go for it. Get a fork. A fork. Un tenedor. Get a fork. Un tenedor. Jocelyn. Jocelyn. Okay, so I think you were having dinner. Okay, Moses. Yeah, Moses too. Okay, cool. Excellent job, guys. So creo que Jocelyn got it. You know, she definitely rocked it. Yes, emojis for Jocelyn. Very well played, everybody. That was super, super cool. So that was nice. Fue bien, bien divertido lo que hizo con el calcetín. I didn't expect that. So, okay, cool. So, guys, let's get started with the topic that we have for today. De hecho, es bastante similar a esto, okay? Because vamos a practicar un poquito imperatives, okay? Que son instructions, orders, okay? And pretty much, those are like some instructions we receive. So the objective of today, it says provide instructions for actions or activities in simple commands. So vamos a hablar un poquito de commands, vamos a recibir commands, y también vamos a dar un poquito de commands. So it says here, listen to your teacher and then practice the conversation. So se los voy a leer, I'm gonna read it. Si hay palabras nuevas, siempre escribamos como le escuchan, okay? Si hay algo que no entienden, so then you can ask, okay? And let me read it for you. Solo denme un segundito. Okay, I'm sorry about that. So the person says, please send this package. And Luke says, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. So here we have like some words, okay, some instructions the person gives. So let's repeat. Repitamos, guys. Let's repeat, please. Package. 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 Ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. I don't know. Ma'am es como una forma corta de decir madame. But we don't say madame, we say yes, ma'am. Es como sí, señora. So yes, ma'am. Oh. Una forma de respeto. Mm-hmm. So yes, ma'am. Anything ma'am. Else? Yeah. Anything else? Anything else? Nada más. Else? Mm-hmm. Memo? Anything else? So this is for us, right? Right away. Let's repeat. Right away. Right away. Stickers. Stickers. Como los stickers, right? From WhatsApp. Sticker. Yeah, and supervise.
Supervise. Exactly, supervise. And the last word is absolutely. Absolutely. Yeah, this person is giving some instructions, let's say. So I would like to listen to some of you read it. Okay, let me see. Let me just go and select a couple. So, okay. Jocelyn, please, can you help me? Can you read the part of Marcia? And Elizabeth, please, can you help me with the part of Luke? Okay. Please send this podcast. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Radway, give me my own of two memo stickers. Memo sticker, please. Here you go. Oh, and Luke, please supervise the new interns. Absolutely. Very nice. Thank you, girls. So it's like, of course, absolutely. Okay. So, but hay varias instrucciones. There are a couple of instructions. ¿Cuáles identifican? Which ones do you identify? Send this right away. Send this package. Yes. Okay, right away es como mi respuesta, right? Sí, jefe, ahorita. Okay. Send this package. ¿Qué más? ¿Qué más le pidieron? Write a memo about. Write a memo, exactly, about the date. Mm-hmm. Yes. Hay algo, hay dos más. There are two more. Any other instruction que puedan identificar? Supervise the new intern. Okay, supervise the new interns. Yes. I'm sorry, no lo logré escuchar. Jocelyn, la escucho un poquito lejos. No sé si soy yo. Guys, service agent, teacher. Service agent. Yes. No. Okay. Do you mean en la conversación? Yes. Give me one of those memo. Okay, right there. Yes, exactly. So give me one of those memo stickers, right? So pretty much some órdenes que ustedes reciben. Every single day, damos o recibimos órdenes, right? Yes. So, and this is part of the instructions that we have here. Okay, so a eso le llamamos imperatives. Okay, we call them imperatives. Now, let's complete the next comments. Use the conversation above as reference. ¿Qué son los comments? Son direct instructions or orders, okay, to do something. Y acá tenemos la palabra please. So normalmente decimos please para sonar mucho más cortés, más suave, you know. So please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Okay, please give me that. Please buy the newspaper. So please es solo como para suavizar un poquito. But help me with these comments, please. Use the conversation above as reference. A memo about the new date. ¿Qué podríamos utilizar? ¿Qué verbo? What activity can we use in number one? Write. Okay. Write a memo. Very good. Write a memo. Mm-hmm. Number two. Me, one of those stickers. And number two? Give me. Give me one of those stickers. Excellent. Number three. Supervise. Exactly. Yes. Supervise the new interns. Perfect. So this is good. Exactly. So this is part of the instructions que recibimos, right? Every single day.
Now, vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito. We are going to be working in some instructions. Pero antes que hagamos este ejercicio, let's try to work a little bit with the structure here. Okay, so hay dos formas. Uno es como, haz esto, o a veces hablamos de la prohibición, como no, no hagas esto, okay? So, we have this type of commands. Hazlo y no lo hagas. So we have the do's and we have the don'ts. Do's, oh my goodness, okay. Do's and don'ts. Okay, so le llamamos las do's and don'ts porque es como lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, right? Hey Ingrid, good evening. Nice to see you here. Thank you so much for joining. So, no worries, no worries. I totally understand. For example, pensemos un poquito en la oficina, okay? So, at the office. Díganme cosas que pueden hacer en la oficina. Things que están permitidas. I mean, in your offices. O lo que ustedes tienen que hacer. For example, I got a question for you. ¿Deben de hacer la limpieza? Do you have to clean? Yes. Okay. Entonces, como quiero decir, ok, limpie su área. I simply say clean. Ok. Clean. Clean. My own. Your spot. Ok. So, como limpie su área de trabajo, limpie su cubículo, su escritorio, so clean your spot. ¿Qué es lo que deben de hacer? What are some things that you got to do? Checar la temperatura. Ok. So check the temperature. So if you take a look, solo es el verbo y eso es todo. So check the temperature. Ok. Ok. Thank you. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer cuando llego es, ¿cómo se le llama eso? Como pasar por el marcar, what we call it marcar, okay? So the first thing that we gotta do is clocking, okay? Yeah, okay. Porque si no, no nos pagan, right? So clocking, okay. So clocking como es checking. Como marcar, es como nuestro check-in. Oh, clocking, okay. Exactly. Looking. Si ponen la huellita, puede ser también como finger. Ajá. Finger. So, yeah, fingering. But yeah, we can call it like clocking. Clean your spot. Okay, check the temperature. Son parte de las cosas que deben de hacer. Now, ¿qué sucede si hablamos de lo que no deben de hacer? Okay. Give me some examples de algunas de las cosas que no pueden o no deben de hacer in your, at your offices. Comer chicle. Comer chicle está prohibido for you. Okay, so, como yo quiero decir no lo haga, okay, entonces voy a utilizar lo siguiente. No puedo decir solo no, okay, this is not possible, sino que voy a utilizar don't, okay, como no. Don't chew gum. Chew gum es el mascar chicle, okay, so don't chew gum. Mm-hmm. Don't chew gum. ¿Qué más? ¿Qué no pueden hacer? No smoking. Don't smoke. Exactly. So again, don't smoke. All right. No fume. Exactly. Don't smoke. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? What else? No drink beer. Don't drink. Exactly. Don't drink. I mean, I guess nothing. And you're right? Working. Don't drink alcoholic. No llegar de goma. No sé, I don't know if that is that possible. It's possible. It's possible. It's possible. It is possible. Okay. So, what are some of the things? ¿Qué es lo que no se puede? What is something that you cannot do? No decir groserías, no decir malas palabras. Okay. So don't. Voy a usar la palabra swear. Okay. Don't swear. Es como maldecir. We can use that word. So don't swear. Okay. No, so, no comer. No comer como en su oficina. Yes. Horario de... No, o en la oficina. Okay. Guys, pueden comer. Can you eat at your spot, at your desk? Yes, I can. No, please. No, I can. No.
Not everybody, right? So not everybody. Okay. So don't eat. Let's say don't eat. All right. Yeah, we can just sit. En algunos lugares, obviamente, sí les permiten, but let's have it there. So my point is the following. Si yo quiero hablar de las cosas que se me permiten, ni siquiera necesito el I, ni you, ni she. I don't need anything. Solo, ¿cuál es la actividad? Clean your spot, check the temperature, clucking. Okay. Lo que no puedo hacer, okay, don't chew gum, don't smoke, don't drink beer, don't swear, okay, don't eat at your office, okay? So these are called imperatives at your office. Repeat, teacher, de lo que sí se puede hacer, repeat. El que miss. O sea, para decir no lo haga es don't smoke, don't, pero lo que sí se puede hacer. Oh, it's right here, it's right here. So lo que sí se puede hacer es solamente el verbo. So, lo que no se puede hacer, le agregamos un don. Lo que sí se puede hacer, solamente el verbo. That's it, okay. For example, imagínense que fuera como Japón y ustedes puedan dormir, okay, puedan tomar una siesta en el trabajo, right? Like in some companies in Japan. So that would be like take a nap. Take a nap. When you feel tired, really nice, right? Que le permitieran descansar, tomar una siesta when you're super tired. So take a nap when you feel tired. So, solamente si yo le digo take a nap, ya le estoy diciendo, okay, puedes hacerlo, all right? So you can do it. Pero como no es nuestro caso, so then, para decir no lo hagas, solo le agrego el don't. And that's it. So don't take a nap. Preguntas, guys? Do you have any question with these? These are just examples. Okay, cada compañía tiene sus reglas, así que ya las vamos a hacer. We are going to make them in 1 minute. But first, revisemos si hay alguna pregunta, algo que, you know. Miss, I have a question. Yes, miss. ¿En qué momento sería lo ideal para usar esto? Ahorita lo vamos a ver. So, los imperatives. No se preocupe. Okay. Actually, it's a very good question because hay varios usos, you know. Uno de ellos son instrucciones, como cuando usted le dice, mira, pásame eso. Ya es una instrucción, ¿ok? Es un command. Pero también lo usamos mucho para instrucciones. ¿Cómo hacer algo? Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar right now, ¿ok? So, ya tomaron nota. Are you good with this? ¿Puedo mover a la siguiente slide? Can I go with the next slide? Yes, teacher. Yes. Yes, yes. Thank you guys for the confirmation. So, coming to this part, entonces vamos a ver algunos de los usos. Vamos a utilizarlo right now con instrucciones. What is this? Super easy. Vamos a hacer un how to, okay? Como los pasitos. ¿Cuáles son los pasitos? Okay, para hacer algo. How to send an email. How to withdraw money from the ATM. ¿Cómo sacar dinero? Okay, how to withdraw money from the ATM. Okay. How to use the iron. So, ¿cómo se usa la plancha? Okay, what are the steps? How to use the microwave. And how to use a washing machine. So, ¿alguna vez han comprado algo y han visto que hay un folletito? Have you ever bought something? Y, o cuando compran el teléfono, hay un folletito, right? Y vienen las instrucciones. So imperatives son para esto. Okay, we use imperatives exactly for this. So, vamos a utilizarlos para instrucciones. For example, how to send a picture in WhatsApp. Okay, so eso es algo súper fácil, creo que todos lo pueden hacer. Y si no, pues igual vamos a aprenderlo juntos, no worries. So, how to send a picture in WhatsApp. Necesito que me ayuden con los pasos. ¿Cómo se envíe una foto? How to send a picture in WhatsApp. First, ¿qué hago primero? What do I do first? Send.
Sombrear la foto. Ok, como seleccionarla. Ajá, select. First, select the picture. Si se fijan, esos son imperativos. Solo es el verbo, ok, so select the picture. Second. Sí, la tienes. Okay, select the picture. Ajá. Or take a picture, okay. Yes, okay. Select a picture, select or take. Le voy a quitar eso para que no sea repetitivo. Select or take a picture. Second step. ¿Y después? Darle click, compartir. Buscar contacto. Si se fijan, hay varias formas de hacerlo, okay. Alguien dijo, hagamos con compartir. Okay, so let's go with share. Second. Sí, que seleccionar compartir. Okay, select. Share. Share. Después es buscar el contacto. Later. Buscar el contacto. Ajá, in English, help me, help me. Destinatil. Find a friend. Okay. Okay. Or contact. Okay. Send. Okay, finally. Send the picture. Okay, so, pero algo tan sencillo tiene pasos, right? So it's not just like, okay, se envía solita. But there are some steps. Alguien más mencionó otra forma de hacerlo. So you go to your contacts, you go to the menu, you look for pictures, okay, and you attach a picture. Mm-hmm. So there are different ways to do this, okay? Pero esto es un how to. Entonces son instrucciones de cómo hacer algo, all right? So, lo que vamos a hacer right now is very similar. Vamos a hablar de instrucciones de cómo enviar un correo. How to send an email. What are the steps? How to withdraw money from the ATM. Okay. Y eso es bien importante. No solamente los pasos para sacar el dinero, sino también recomendaciones de cosas que no debe de hacer al momento de sacar dinero. Yeah. So, vamos a usar el don. For example, when you go to the ATM, no le dé el pin a nadie. Don't give your pin to anybody. Okay. So, no deje los papelitos de los recibos. Okay. So, don't throw them, et cetera. So, vamos a hablar de recomendaciones también. How to use the microwave, el microondas. Okay. And how to use a washing machine. So, vamos a hacer grupos. Okay. Para que podamos trabajar together. We are going to make some groups. Pueden tomar notas, you know, you can do it together, please do it together. And les voy a... lo voy a dejar abierto para que ustedes escojan. So I want you to select como grupo solo uno. Select as a group, uno de ellos, okay, y luego nos lo van a presentar. Espero que sean hopefully different. So, let me see. Guys, ¿ustedes logran ver el número de su sala? Cuando están en salas, ¿pueden ver el número de sala en la que están? Yes, teacher. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Let's do the following. Pensé que no podían verlo. So, sala número uno, email. Ok, how to send an email. Sala número dos, how to withdraw money. Number three, how to use the iron, la planchita. Ok. Number four, how to use the microwave. And number five, how to use a washing machine. Okay, para que todos tengamos algo diferente. So, allow me one second. Ahorita vamos a irnos en los grupitos. Tienen like 5-7 minutes. Y luego regresamos. Then we come back. So, let's go, everybody.
Usually cell phone. Usamos la app de Gmail. You said the app. Use it. The... You said the app Gmail. Luego, como presionar el icono redactar. Ajá, ahí está. Press the... ¿Se puede decir presionar o qué palabra podríamos usar? Seleccionar. Okay. Seleccionar. Okay. Select. Select. After that, write at Gmail at me también quantity. Select quantity. Sería select quantity. Select. Quantity. Después sería retirar el dinero. Ajá. Withdraw money. Withdraw money. Withdraw money. O ponemos que pedir de retirarlo, contarlo para, que, para ver si nos salió exacto el dinero. Cabal, no, no vaya a ser, man. Hasta ahí no nos hicieron jarán en el cajero. No nos metieron unos falsos. Calientita ya. No. Pues lo recomendable sería primero poner el agua. Sí. De ver. Lleve. Aunque yo en mi plancha sí, yo le echaba agua cuando estaba helada, se salía. Cuando estaba calientita de un solo hacía el vapor. Bueno, sí, yo, sí, a veces hago así yo también. Vaya bien, ya bien. Solo un minuto, dice la teacher que tenemos ya. Ay, cara. Ah, pues pongamos fear. ¿Cómo fear? ¿Cómo es? Agregar agua. Agregar agua es... Start washing, o sea, ya, ya, eso sería todo prácticamente. Yeah. Ah, pues sí, solo serían esos 5 pasos. Sí, ya, yeah, solo 5. Ajá, 5. Ok, ah, pues esperemos que no. Pero hagamos el más de que salimos por estar aquí. Repetilo ahí, Giovanni. ¿Cómo nos vas a representar? Hey Jesus, I'm happy que ya está en su casa, you know. So that's cool.
Yes, thank you. Hey guys, thank you for coming back. So thanks everybody for coming back. Okay, en un par de segundos el resto de compañeros van a venir también. ¿Cómo les fue? How was it? How was the practice? ¿No estuvo tan difícil? ¿Cómo les sintieron? Very easy. Easy. Okay. ¿No fue difícil agregar positivas, negativas? Not really. Not at all. Probably lo más como retador de ese tipo de ejercicios es el vocabulario, right? Que tenemos que aprender nuevo vocabulario to talk about those, pero solventando la parte de vocabulario, I don't think it will be like pretty hard. So, okay guys, let me just go ahead and select. Well, I'm going to ask you actually for some help. So, the first one, el que teníamos era how to send an email. So, any volunteer to tell us how to send an email? Son como cosas que hacemos todos los días. We do it every single day. And, but at the very beginning, alguien nos enseña cómo hacer las cosas, right? So, it is exactly the same in English. So, sala número uno, room number one. That was Daisy, Jesus, Elizabeth, and Jerixa. So, volunteers? Only one. Si quieren una cada uno. Okay, de hecho, solo okay. Okay, si tienen varios pasos, exactly. So, everybody can participate. So, digamos un paso cada uno. So, ¿quién comienza? Jesus, I think you can get okay. Started. El primero sería, lo hicimos desde el teléfono. Use the app Gmail. Okay. Select compose icon. ¿Cómo se pronuncia? Compose. Compose. Thank you. Okay, select compose. Write the email address. Okay. Write the affair. Affair. Okay. Like the topic? Write the topic. Yeah, write the topic. Yeah, el último sería compose the Gmail. The email. Okay, that sounds very good, actually. So, yes, compose it, select the topic, select the recipient. Que seleccionen también a quién le va a llegar. Right? Select the recipient. Okay. Compose it, create the email, and send it. Thank you, guys. That was very nice and very clear. So, los pasos estuvieron muy claritos how to do it. Thank you for that. Number two, Ana Delmi, Jackie, Norberto, and René. This is a very important topic porque es de dinero, you know? How to withdraw money from the ATM. So guys, tell us, ¿cómo se saca dinero? The first step, enter the card, put the pin, select quantity, take the money, count the money, remove the card, and print receipt. No sé si se dice, teacher. The receipt. Print the receipt, okay. Now, recommendations, cosas que no debemos de hacer, things that we cannot do at the ATM, guys. Share it pink. Okay, yeah, so don't share your thing. Share yes. Your thing. Anything else? ¿Tienen otra por ahí? Lose the tick. Okay, don't lose the ticket. Okay, or the receipt. Okay. Okay.
But I like it, you know. I think that you included like the most important things, that is putting your car in and also taking your car out. That is very important. Thank you, that's super cool. Solamente un, como un poquito de cápsula cultural. La palabra quantity sí se puede para dinero, pero en el chat les compartí otra que es amount. So the amount of money, que es también para cantidades de dinero. So the amount, cuando se ve la palabra amount, es por eso, porque como cuántos billetes, right? ¿Cuál es la cantidad Montes. De dinero? Mm-hmm. So that is another okay. one. Okay, guys, number three. So station number three, how to use the iron. So who's got this one? I got in number three. And Brenda, Dani, and Miriam. Guys, go ahead. Oh, okay, Miss. Iron for pupusas. Yeah, okay. Like the no. stove. No para planchar, right? Okay. No, no la cocina, but yeah, para planchar. Yo empiezo. Dale, Brenda. The first step, add water. And second, connect to the Miss, no sé si así se pronuncia. Outlet. The outlet? Yeah. Outlet. Okay. Yes. Connect to the outlet. Number three. Select temperature. Mm-hmm. Number four, read to iron. And number five, disconnect iron, Miss. Okay. And that's it. Thank you. But I like it. Los han hecho super claritos, you know, and easy to follow. So creo que incluso si nunca hemos planchado, no nos perdemos. So super cool. I like it. Una palabrita que podemos utilizar también en vez de conectar es plug. So, no sé si has visto alguna vez plug it in o plug it in. Ok, so es conectar. O unplug, que es desconectado. Ok, so plug it in. That's another one que podemos utilizar también de enchufar, right? Thank you guys. Let's go with number four. So number four is Danny, Ingrid, and Jocelyn. So Danny creo que no puede hablar ahorita, but you know, he's gonna be there listening to us. So the microwave. Guys, help us with the microwave. Cuando se le quedó no podía hablar. Si quieres, nos decimos uno cada uno. Yo se le, o no sé si lo digo yo. Sí, sí, está bien. Matías, usted. First, open the door. Second, introduce the food. Number three, close the doors. Then I more minutes. Number five, white. And finally, take out the food and close. Yeah. And number seven, close the doors. I don't place metallics of overheads. Yes, that's very important. Exactly. Don't place metal. Mm-hmm. Very good. Don't place metal. Don't place like forks. Okay. Knives. Okay. Yeah, I like it. That's very important. Aluminium, I think, tampoco se puede. Right? Aluminium. Yeah. También. Sí, yes. I understand. No se puede. Más peligrosos son los objetos metálicos. Yeah, so vi una vez uno chicharrado por eso. Dangerous. So don't do it, please. Not even as an experiment. Thank you, guys. That was super cool. Yes, that was nice. And the last one is, let me see, Giovanni and Moses. Chicos, creo que vi alguien más con ustedes, but I'm not sure. So how to use a washing machine. Natalie, pero venía. Okay. How to use a washing machine? First step, on the washing machine. Deposit the clothes on washing machine. C,
Theodore Steve, program wash cycle. Later, put the detergent inside the washing machine. Okay, fifth step, start washing. Yeah, finish. Oh, nice, that's it. Okay, and then you just start washing. Any recommendation about the washing machine, like how to use it? Algo que ellos no mencionaron, pero que ustedes dicen, oh, I'll do it or don't do this. The washing machine? No. Don't introduce the hand. Don't introduce? Oh, your hand. Okay, so don't introduce your hands cuando está lavando. Okay, when it's in the washing cycle. Okay. I have also... With the cable. Or the cable. Don't grit, como no mojarme. Oh, okay, okay. Yeah. So don't get the cables wet. Okay. O también que revisen la ropa. Like, check your clothes, check the pockets, antes de ponerlo a la lavadora, right? Si no lavan el dinero también. So I think that's very yes. important as well. Illegal. Yeah, so exactly. Lavado de dinero. Yeah, and imagine después todo hasta seco sale el dinero. Yeah. So, anyways, exactly, guys. I like it. Very good job. So you did it nicely, bien claro. I like that you are using like first, second, porque lo hace incluso mucho más ordenado. But now, this is what you gotta do, okay? Preguntas hasta acá con los imperatives o estamos súper bien. Are we good? So if you get no questions, then it's your time to practice. Make your own how-to. Todos tenemos habilidades para algo, okay? Para cocinar, para, no sé, reparar una computadora, para enviar algo. So ustedes nos van a explicar cómo hacer algo, how to make. This is a how-to, okay? First question says, what are you good at? So guys, ¿en qué son buenos? Okay, what are you good at? All right, present the steps, how to do something, and of course, the idea is to enjoy it. Si usted puede cortar cabello, denos los steps de cómo se corta el cabello, okay? Si usted puede hacer un sandwich, denos los steps, cómo hacer un sandwich, how to make a sandwich, how to make a maruchan, you know, whatever that you can do it, yeah, whatever you can do. And you say, oh, yo puedo hacer eso. I can do this. Okay. I'm going to give you 5 minutes. Okay. No nos vamos a ir ahorita. We are going to stay here. And I want you to present. Okay. I want you to present the steps. First, do this. Second, do that. Okay. And of course, si tienen como algunas recomendaciones de cosas que no se deben hacer, so you can include it with a don't. All right. So... pensemos un poquito, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? What is something you can do that you can teach us in 30 segundos how to do it? So guys, what are you good at? ¿En qué son buenos? I see everybody thinking. Los veo a todos con cara de, I don't know. So guys, ¿qué son buenos? What is something that you can do? Create KPIs. Okay, pero algo que sea como, eso es más difícil, you know, to explain, you know what I mean? Oh. Algo que nos puede explicar en 30 segundos. Like Miss, something pero... super short. También puede ser algo que nos guste, ¿verdad? Por supuesto, of course. La idea es que sea algo como cortito, solo nos va a dar las instrucciones de cómo hacerlo. Yeah, I can teach you, for example, how to prepare mango, okay? En 30 segundos. So la idea es que sea algo cortito that you can explain okay. in 30 seconds. Mm-hmm. Prepare a cocktail? Sí. Exactly, how to make cocktails, yes. Yes. Ah, okay. Oh, the select ingredient?
Yeah, I mean, the point is, lo pueden tomar notas, you can take your notes. Okay. Because later nos van a explicar en como en 30 segundos, en un tiempo bien breve, how to do that activity. I don't know. What are your thoughts, guys? ¿Qué han pensado? What are you good at? How to, I don't know, how to polish your nails, like cómo pintarse las uñas or something. The idea is to no do se me ocurre nada. Okay, no, I'm giving you ideas, like how to make pupusas, how to make sandwiches, prepare coffee. I'm too, teacher. Not teacher. I think I think I am good at ride bike. Estoy hablando en mute. How to ride a bicycle. Yes, I think I am good at riding. Unfortunately, it's difícil, I think. That's really hard. I deal biker. No sé cómo decirlo. Competí representando a Salvador. You competed. I think I know how to ride bike. Oh, but that's really cool. First, we need to put a helmet for protect our health. Yeah. Take your bike and ride your bike. Okay. Go to the street. That is good. But imagine, for example, in December, I cannot ride a bicycle. So in December, intenté por primera vez subirme a bicicleta, and you have no idea qué tan morada terminé. But the point is, so si soy aprendiz desde cero, okay. So what are some of the instructions, okay, that I have to follow? I like it. You said you put on your helmet. Super cool. Mm-hmm. What is the next step? Something you need to put on gloves, because if you fall down, you put on your hands on the street, you making your hands burns. Burns in your head, and you need special shoes for ride your bike when it is for a competition. Yes. Mm-hmm. Solo eso. No sé cómo decir todo lo que pienso. I mean, I like it, but yeah, the point is, like, how to explain, por ejemplo, pon el pie primero, después el otro. So those are the little things that we get to include. But I like it. That sounds very nice. Uh-huh. Lo primero, y en español se lo voy a decir, es preparado para los golpes. So I knew it. And I was like, okay, si me caigo, it's okay. Pero terminé moradísima, you know. So, las caídas son inminentes. All over. But I had fun. I enjoyed it. Everybody, ¿cómo vamos? Are you almost done? ¿De quién he escrito, guys? What are you good at? ¿En qué son buenos? Teacher. Yes, Ingrid? Teacher. I am good at dancing. Dancing. Okay, but remember that nos tiene que explicar cómo hacerlo. You have to explain to us how to do it. How to dance. Brenda, ¿no logré escuchar what you're good at? I am good at eating. Eating? No, come on. Yes. Yes, I'm good. But remember, this is how to. Nos tienen que explicar cómo hacer algo, you know. Pero puede ser algo sencillo, algo que les guste comer también. Hello.
I take a vow, prepare cocktail fruits. Oh, okay. So prepare like some fruit cocktail. All right. Yeah, puede ser algo corto. Sí, you know, algo bien específico, as Jocelyn said. The first, washing the fruits. Okay, you wash all the fruit. Second, cut the fruit into a small paste. Like small pieces. Okay. Then put in a bowl, recipient, in a second. In a bowl? In a bowl. Later, and put a soda, preferably a strawberry. Okay. And put sugar. Okay. And finally, remove everything. Like mix. Remove es como quitar. So mix. Okay. Then mix everything. Oh, okay. Now people ya están listos para nivel 3, you know, 4 y 5. Oh my God, I'm super happy. That's so cool. Yeah. So mix everything. Okay. Okay. That sounds good. Especially si le va a agregar honey, oatmeal, o algo más, that's good. So, we got fruit cocktail. How to ride a bike. ¿Qué más? What do you have? ¿Qué escogieron, guys? Para que vayamos a practicar. Explication. How to? Explication. Sí. I'm good I'm sorry, dancing. Ingrid, can you repeat? Okay. I'm explication. But how to, I'm sorry, what is your how to? Like how to dance? Okay, I have go to dance since I was little and like to dance to every dance except cumbias. Okay. Not like. I can dance on a couple because I get tangled hips. Tangled. It's better apart. Okay, but Miss, nos tiene que dar los pasos de cómo bailar. You have to give us the steps because no es como que vaya a bailar, right? No, es, pero son como los pasos. De, remember, this part of commands es como darme las instrucciones de cómo hacer algo, right? Entonces me tiene que decir cuáles son los pasos para hacerlo. ¿Para qué? So, for example, si usted me dice, okay, teacher, I can make pupusas, entonces tiene que dar los pasos. Okay, primero hace esto, después esto, right? So, son como los pasos de cómo hacer algo. So, people, are you almost ready? Yo. Almost ready? Yo, ¿están listos? Para que podamos ir y practicar en los grupos. Because first, vamos a practicar a little bit. Revisamos pronunciación. We get more fluent. And then we come back. Y algunos, you know, vamos a tenerlos here participating as well. So, denme un segundito. Give me just a second. Realmente quiero escucharle, what you can do. This sounds super good. Si no se sienten cómodos con lo que escogieron, pueden cambiarlo and you're totally good with it. So, everybody, vamos por unos 5 minutitos. Escuchamos a los compañeros. You practice as well and then we come back. So, let's go, guys. Go. A different vegetable in jam. That's it.
Oh, very good. Yo digo que así se prepara. And you, Ana. Okay. I like to prepare lasagna. Oh. The first step is select the ingredients. Then cooking the meat, the chicken, and the mushroom, and other ingredients. And finally, enter the oven. Oven, 300 Fahrenheit degree for 40 minutes. Oh, 40 minutes. Solo eso tenía. 40 minutes. Okay. En lista para comer. I sell it cocktail seafood. Así es, teacher. Cocktail seafood. Sorry, can you repeat? Cocktail seafood. Al revés, quizás. Seafood cocktail. Ah, seafood cocktail. Mm-hmm. Okay. Number one, select the ingredients. Cut paper. Pepper, se me olvidó cebolla. Onions, yeah, thank you. Cilantro. And clear up. Sí, clear up. Sería limpiar o wash. Yeah. Clean up or wash. Both clean are up good. Okay. Mix. Ana, one view. Finish. And that's it? Yeah. But I understand that if you have, for example, shrimps, tiene que hervirlos. You have to boil them. No. Depende, teach. Si le gustan así nomás. Crudos. Es que puedes... No, es que pueden ser cocinados solo con lemon. Como, like a ceviche. Yes. Okay. Creo que prefiero cocido. I think I prefer them boiled. No. Okay, so I prefer them boiled. Ahora que lo pienso. Oh, okay. But yeah, it's true. Yeah, okay. A puro limón, but it's like, good. Jacqueline? I good at cooking. Mi manual no está, ¿verdad? No está en el manual, yo lo estoy buscando. Okay. Ella lo escribió, tenía como una diapositiva. Ah, ahí está. Teacher, I have a question. Sure, tell me. Eran tres literales. Solo logramos copiar uno, que era como el what are you good at. ¿Y los otros dos cuáles eran? Oh, de hecho, es lo mismo. Ahorita se lo muestro. So, the first question is like, what are you good at? Como solo. ¿Qué es bueno haciendo? Okay, what are you good at? Then present the steps how to do something. Perdón, que de hecho ese es como el corazón de la actividad. Vamos a hablar de esos pasos, ¿no? Ustedes nos van a presentar de cómo hacer esa actividad. Eso que ustedes también pueden hacer. And the last one just says enjoy the activity. That's it. So no es como que tengan cosas adicionales. Ah, okay, thank you. O sea, que solo la palabra en general era nada más la what are you good at? What are you good at? Good at. You got at. Good at, ¿verdad? Good.
good at? What are you good at? Mm-hmm. So guys, what are you good at? I am good at cooking and making drinks. For example? Cooking. What turkey. Drinks? What drinks can you prepare? Michelada. Mojito. Okay, how to make a mojito? so tell us. Michelada. I don't drink, but I would like to know. So how do you prepare a mojito? Por alguna razón, Moisés, no se le escucha. No sé si es mi audio. Guys, ¿me confirman? Can you hear Moses? No. Hola, hola. Ahora sí, ya lo escucho. Ah, ok. Sería como, más que todo es como los ingredientes, ¿no? Que lleva como azúcar, hojitas de hierbabuena. Pero imagínese que como nos va a dar una clase más magistral de bebidas, ¿no? ¿Verdad? So tell us, what is the step number one? Limón, hielo, es como... machucar la hierbabuena con el limón. Smash. Se me entubó. Okay, so you smash. Smash with sugar. ¿Cómo sería? Lima, lima así como lima en trozos. Lime. Pieces of lime. Ya se me antojó. Hielo, o sea, hielo complicado y es como mezclarlo y luego solo agregar como ya el con qué, ¿verdad? But you just mix it? No, but yes, you shake it. Ajá, es como shake it, es como, pero hay unas, no sé cómo llamarles, como una cuchara especial para como hacer todo una sola. Sabía que eran como vasitos. I understood. I don't know. Sí, solo que me gustan más los otros. Que así me quedan. No hay ninguno que te quedara chiquito. Solo eso. So, I understand it. Son como dos vasitos and you shake it. But I don't know. Okay. That's all right. So, Moses can prepare drinks, guys. Guys, what about the rest? Elizabeth, Giovanni. No, Roberto, what about you? Ingrid can dance, she said. And you guys, ¿qué pueden hacer? What can you do? Teacher, what are you good at? Your, ¿cómo es? What? La última, you good. What are you good at? What are you good at? Ahí dice, por ejemplo, en qué eres bueno. Yes. Entiendo. Por ejemplo, drive motorcycle. Okay. Y va, la siguiente pregunta va relacionado en eso, a eso. No, lo siguiente no es una pregunta, solamente es que, va, si usted dice, por ejemplo, what are you good at? Oh, I am good at riding a motorcycle. Entonces usted me va a explicar los pasos de cómo manejar una motocicleta. Okay. Uh-huh. Y igual lo último, ¿verdad? El último ya, ajá, no es como algo que va a ser. Solo era parte de la misma actividad. So, okay. Norberto, what are you good at? I am good at riding a motorcycle. Okay, so what are the steps to ride a motorcycle? Number one, dominio de... But you get to do it in English. Okay, so, o busque algo que sea más fácil. You can look for something easier, you know, algo que no se le complique tanto la vida. So, cómo jugar ajedrez, how to play chess, how to play soccer, how to climb a tree, I don't know, so... La idea es que también we get vocabulary. Solo dejo un par de minutitos para que practiquen. All right. And guys, si le pueden ayudar a Norberto, that would be super cool. All right. Y nos vemos en unos minutitos. Así, mineo, picaditos. Okay. Como quiera decir que todos los ingredientes van picaditos. All the mineo ingredients.
And one glass of water. Agregamos un vaso de agua. Place all the ingredients in the blender. Como colocamos todos los ingredientes en la licuadora. For a few minutes. Por unos minutos. Y and that it. Y listo. Es súper sencillo. ¿Cómo es licuadora? Blender, se dice. Blender. Ajá. Place all the ingredients in the blender. Colocamos los ingredientes en la licuadora. Por si se animan a hacerlo un día. Ok. No tiene un sabor así rico, rico, pero... pero le va a caer súper bien a su estómago. Pero para rebajar. No tan así, sino que como si has comido con mucha grasa, en la cena te ayuda un montón. Can you please repeat that? Miss, estoy dando una pequeña receta de una healthy drink. So, can you repeat the ingredients? I just heard the ice, I think. But I couldn't listen to it. Bueno, yo puse así. Prepare a healthy drink. Ingredients, half a cucumber and a little celery and a little ginger. All the minted ingredients. Que no sé si así se dice picaditos, the minute, ingredients. Mines. Para decir I que van picaditos. Or maybe chopped. Chopped. Como cortados, como hecho trocitos. Chopped. 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 Es como hecho pedacitos. Okay. Chopped, pero se escribe chopped. Okay, chopped. And all the chopped ingredients. And a glass of water. And place all the ingredients in the blender for a few minutes, and that's it. Oh, yes, I do that. It's very easy. I include lemon, so one like lemon pero juice. Pero ese es opcional, solo un poquitín. Lo ideal sería solo así mejor. Azúcar, nada. Ajá, I put a little honey, pero yo lo hago más para como vitamin C, you know. So es buenísimo also to help you with vitamin C. Yeah, but I love that drink. My sister also has the drink, pero le pone aloe vera. Como los botecitos de aloe vera y súper rico. So it's super delicious porque es como un poquito dulce. It's a little sweet. So yeah. Okay, ese es nuevo para mí. Yeah, she prefers that as well. Yeah, you should try it. Hey, Marvin, nice to see you. How are you? Aquí activándome. Nice. Thank you for joining. Me imagino que acaba de salir del trabajo, right? Yeah, llegando, vengo. So. Wow, thank you so much. So, estamos hablando un poquito de qué es lo que usted puede hacer. You know, what are you good at? Y que nos hable como de los pasos para hacer esa actividad, you know. So, pretty much es como explicarnos cómo hacer algo. How to do something. Algo que podamos aprender en 30 segundos. So, it can be like cooking. It can be something simple como how to make a glass of milk. How to make coffee. Girls, ustedes que explicaron. What did you explain? Did everybody participate? ¿Todas participaron ya? Yes. Yes. So, Yarixa, what is something that you can do? What are you good at? Manicures. Really? How to make your, how to do your nails. Cool. Yes. What about hair? No. So, only nails. Only nails. Nice. No puedo cabello. No, but that's really nice. Okay.
So, Brenda, what about you? I am good at cleaning my house. Okay, that sounds good. I'm not. So maybe you can give me some tips. So my house is like the same all the time. Okay. And okay. Also I see Natalie. So in the meantime, Marvin, puedes escuchar solamente a las chicas. You can listen to the girls. All right. So mientras se va adecuando un poquito y comprende también el tema, right? No worries. So I will see you like in 1 minute, guys. So thanks everybody. Thank you so much for coming back. I think most of you had the opportunity to finish, right? So, and it was very interesting. Eso fue bastante interesante because escuché que algunos explicaron procesos like very complicated, let's say. So Moisés se animó a explicarnos también cómo hacer bebidas. So that was very nice. And so escuché también comida. I heard some people were talking about like how to make lasagna, cocktails, you know. So I would like to listen to a song. I would like to listen to a couple of you guys. Que escuchemos qué es lo que pueden hacer. So any volunteer? Do I have any volunteer guys? So, oh my God, we have full house. Hey guys, thank you. First time we got full house, super cool. Hey Brian, nice to see you there. Marvin is also here. Hi. Let me see. Yes, everybody's here, super cool. So, any volunteer? First, Moses, le voy a pedir que nos brinde parte de su conocimiento en how to prepare drinks. Last time dijo que podía cocinar también, so he can cook, you know, he can prepare some beverages. So, Moses, ¿qué nos va a enseñar a preparar? So, what is something that you can prepare for us? Okay, preparing in mojito, cubano. Okay. Moses, you are mute. Hola, hola. Hello, yeah, ahora sí lo escuchamos. Ah, okay. Eso, lo siento, se me dio problemas de internet. Ok, es como preparar un mojito. Sería first, 2 tablespoons of sugar. Next, 8 leaves mint. Next, add 30 ml summon lime. Next, 100 ml in soda. Next,
10 ml ron white. And next, tubes in ice, como tubitos de hielo. Ajá, like ice cubes. Next, es como match ice in cup. Next, es como... like shake. Shake, it's okay. Shake. Y ready. And it is ready to serve. Okay. So it is ready to serve. Thank you so much, Moses, for sharing that. Al picante, unas gotas. Spice. Al spice. Pepper, like chili pepper, like hot pepper. Al gusto. Okay, so hot pepper to your pepper. Taste. Se le pone pepper. Do you like put pepper? Se puede. Functional. Like hot sauce. Okay. Functional. Okay, cool. Thank you for sharing that. So that sounds very nice and very easy. That's really nice. Guys, anybody else? ¿Quién más nos quiere enseñar a preparar algo? So who wants to share that? So who was talking a little bit about food? Ana Delmi, I remember it was a lasagna. So I just thought, hey, nunca he hecho una lasagna, but sonó bien fácil. So can you please tell us a little bit about how to make a lasagna? Okay, teacher. I like to prepare the lasagna. The first step is select ingredients and second, cooking the ingredient, meat, chicken, mushroom, cheese, and other ingredients. And finally enter the oven at 300 Fahrenheit degrees and for 40 minutes. Only that. And it's ready. Okay, so it sounds too easy. Suena muy fácil para ser verdad. It sounds super easy to be true. Yes, teacher. But I gotta go for it. So, now to be honest with you, I don't like pasta, so I don't like lasagna. Pero sí me gustaría intentar. Suena muy fácil. So, I'm like, okay, I'll give it a try. Jesus, what do you have, Jesus? For me is okay. I like how do I study Bible or devotional. Okay. Select the book and chapter. Check the context. Share the comments the other pastors. Apply it to our life. Cool. It sounds very nice. Okay. And I would say a topic que quizás no es como muy común. So thank you for sharing that. Okay. I think it's necessary and we don't apply it sometimes. Cool. Guys, anybody else? So who has something different? Or guys, de los que escucharon, ¿de quién se recuerdan? Who do you remember? Abigail, Sandra Rodas, are you with us? Maybe not. Okay, Daisy? Oh yeah, there you go. Hey, Sandra. Hello, Miss. Hello, Miss. ¿No se escucha? Can you listen to us? Sí. Ah, ok, pues, sí, le escuchamos. Complicado. Pero sí le escuchamos, ahorita sí se escucha, Miss. Would you like to make a first full foundation or base to leave a smooth skin? Then apply shadow in the eyes of the preferred color. Good. Eyelash
if it's necessary to add clean. Solamente teacher. So that was like how to make up, right? How to put on makeup. I think I got it. Like, ¿cómo maquillarse? How to put on makeup. Yes, right? Sandra? No la escucho. Sí, la escucho un poquito lejos. So that was like, ¿cómo maquillarse, right? How to put on makeup. I think we lost Sandra. Yeah, I think I lost her. But yeah, she was talking about like, ¿cómo maquillarse? So she was talking about first put on the foundation, how to put also like some eyelashes. Okay, so that was very interesting. You know what? Sería bien genial si graban como un video and then we present it. That would be super cool doing the things, you know, because I think that is the best practice we can have. Guys, ¿quién está teniendo dificultades con el internet? Cause yo creo que el viento ahorita es un poco difícil. No. So, por el momento, yeah, so. Es buen clima, pero lo malo es la señal. Sí, eso me he fijado que algunos como que me los está sacando, right? And then you like come back. Okay. So, si no me escuchan, si se me corta or something, please let me know. Para ver también de qué manera I can work a little bit on it. Okay, guys, so let's go on with our last activity of the day. Okay, so we get the next one. Estamos hablando que we use this topic, okay, para hablar, number one, de instrucciones, okay, cómo hacer algo, cuáles son los pasos para hacer algo. But hay más cosas, por ejemplo, we use commands to order or tell someone to do something. Like, please write a check, send a memo, check the report, supervise employees, go to a meeting. So significa que eso también lo tenemos como de un ente, okay? From a person to another person, like de un jefe se lo puede decir a un employee, right? So nuestros jefes nos dan instrucciones. So we can use it from a boss to an employee. From a driver to a police officer, o lo opuesto, from a police officer to a driver. From a mother to a son or a daughter. So, todavía viven en sus casas, you know, etc. Siempre reciben como consejos o, let's say, commands de sus padres, right? O cuando, o, si tienen ya bebés, ustedes se lo dan a sus hijos, right? And sometimes here we have from yourself to a customer. So la mayoría creo que trabaja con, en áreas, you know, de, tienen employees, tienen subordinates o trabajan en atención al cliente. Entonces, no necesariamente es una orden, pero sí son como, digamos, recomendaciones que les dan, all right? Por favor, póngase la mascarilla, okay? Please wash your hands. So esos, para esos que utilizamos los commands to give instructions o lo decimos qué hacer, all right? So eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. We are going to make a little conversation. Vamos a hacer un pequeño role play, okay? Y van a seleccionar una de estas, okay? It can be like, for example, de padre a hijo, so uno es la mamá y la otra es la hija, el hijo. One can be a police officer and the other person can be a driver y va manejando muy rápido, I don't know, something like that. Or de jefe a empleado, okay? So, todo lo que le dice a su jefe, all right? Las órdenes que le da. And then how do you respond to that? So, podemos utilizar como referencia la conversación del inicio, okay? Like, please, send this package. So, yes, ma'am, do you need anything else? Yes, please write a memo about the new date, okay? So, ¿qué les dicen normalmente sus jefes? Hey, Julie, please send me the report on time, okay? Or things like those. So, tenemos solamente like 10 minutes, luego vamos a venir y esperaría que la mayoría tengamos la oportunidad de escucharlo, because that's very important. So, let's go just one more time. Deme un segundo, quiero ver si podemos estar en parejas o al menos en grupos pequeñitos.
para que no nos afecte tanto lo del internet. So guys, go, okay, go there, prepare a little roleplay. Eso sí es una conversación. So prepare a roleplay and there we go. So practice as much as you can. Go, go, go. You can be boss and employer. You can be driver and police officer. You can be mother and your some hour daughter. You can be Joseph and your costume. ¿Cuál de las cuatro son? Okay. Con las que se familiaricen mejor. Yo cambié voz en el employer. Ok. Yes. Yes. ¿O tienen otra en mente? Sí, está bien. ¿Está bien eso? Sí. Sí, sí está bien. ¿Qué dicen de ustedes? La es the boss. Vamos como a cosas que podemos se puede ser jefe. Si podemos ser jefe y empleado. Pero como en la teacher por ahí. Hola, Miss. Hola, teacher. Hola, una pregunta. Dígame. Ahí sería que si podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. No, Miss, es como un roleplay. Entonces, como ustedes son tres, puede ser, por ejemplo, el jefe. Digamos, el primero dice boss and employee. Entonces, puede ser como, por ejemplo, digamos que usted es la jefa y Elizabeth y Yarixa son las empleadas. Entonces, son sus subordinadas, perdón. Entonces, usted le da instrucciones de cosas que normalmente hace. So, por ejemplo, okay, Elizabeth, tomorrow we have a meeting. Please go to the photocopy place and get some copies for me. Prepare the coffee for the meeting. I mean, son como cosas que normalmente usted hace, ajá. Pero le va a dar como instrucciones a ella de qué es lo que necesita. Thank you, Miss. Bueno, puede utilizar la conversación que está en el libro, en el del manual, para tener como una guía. Hey, hola. Hello, hello. Hello, yo le digo a ella que no sé, tengo demasiado problema con el inter porque ella me escucha como con un cierto retraso. Como cortadito. Y a lo lejos, entonces, no sé, estoy tratando de conectarme desde el móvil. Deme un segundo, que me just a second. Permíteme, ¿en qué sesión estoy? You are number one. Okay, so le voy a pedir a alguien más que se una. Okay,
por si me voy a siempre. Un momento. Like, en un momento voy a entrar del teléfono. Okay, okay. So in the meantime, hey Daisy, gracias por unirse. So Natalie puede practicar con Daisy o pueden también compartir su pantalla por si tienen como alguna dificultad con el internet, pueden estarlo escribiendo para que tengan un poco de visibilidad. So si están en el teléfono también se puede, pueden compartir la pantalla y van escribiendo, o si están en la computadora de igual forma. Comparten la pantalla, van escribiendo la conversación y podemos solventar un poquito la parte de audio. So Daisy, la dejo por aquí con Natalie. Ay. Hola. Ya viene Brian también. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Miss, sí se la escucha. Hola. Hey, Brian. ¿No se escucha ahora? ¿No se escucha un poco mejor? Sí. No sé si Natalie ahora ya me escucha. Sí, pero ahora creo que ella se ha congelado. So, ¿Qué clima en serio, verdad? Ya, creo que se me congeló por un momento, ya no veía a Natalie. Natalie, ¿no se escucha? Hola, teacher, le oigo cortado. Sí, es que de repente se me congeló. Hágame un favor, apague la cámara un momento. So turn it off. Porque con la cámara consume más internet. Okay. So it's harder. ¿Nos escucha un poco mejor? Ahorita veo. De cualquier cosa, let me know, please. I am fine. Yeah, fine. And you, Mister? Fine. I need a report. Necesito un reporte. Okay, mister. I need a report for today. Okay. Yeah. Ya te digo, no. I need to know or I want. Te digo yo, I want to know who missed today, que como quien faltó este día. Y vos me decís, yes, I send the report at the afternoon. Vaya, ahí está todo el, in the afternoon, y ahí está todo el comercial. ¿Va? Sería. Yes, I send the report in the afternoon, en la tarde. Y ahí ya con eso, así como tiene que ser chiquito. Yo te digo, okay. I wait. Hey, okay, solo con eso. Digamos, es pequeño. Vaya, comienza. Okay. Hi Norbert, how are you? I am fine. And you, mister? Fine. I need a report for today. Okay, mister. I want to know how Miss today
at work. Porque faltó ahora el trabajo. I need today. I want to know how means today at work. Yes, y yes, I send the report in the afternoon. Okay. Está bueno. Okay. Démoslo otra vez. Teacher, a question. Is there role playing? Encierra todas las cuatro preguntas, o debería de escoger una de ellas. No, role playing se le llama a esto, a hacer un role play, a que usted es el jefe y la otra persona es el empleado, por ejemplo, a un juego de roles, así se le llama. Ajá. Pero no es algo más que van a hacer, no, solo es el nombre de la actividad. Ah, ok. Yo pensé que íbamos a hacer las cuatro. No, solo uno. It's only one. Sería okay. Mucho trabajo. It's not only one, yes. Okay, thank you, teacher. Con esto, ya. Hello, daughter. Please help me to prepare the lunch. Yeah, mommy. Tell me, what do you food prepare today? We prepare to chicken fryer. Who prepared the chicken fryer, mommy? Fry, mommy. Watching the chicken and onion and garlic, and then cooking put with oil. Okay, mommy. The food is ready. I start to service you? Yes, daughter. Thank you. Okay, mommy. Está bueno, Siva. Sí. Solo que no hay que decir. También regáñela. sí, me faltó el regaño. Yeah, me faltó el regaño. Like, please, don't. No hagas esto, no hagas lo otro. So, yeah, you can also regáñela as well. Uh-huh. Y también hay okay. Giovanni, you eso know, hace... so you got there un hijo adoptivo as well. No quiere ayudar, Giovanni. Ah, no puede quiere ayudar, decir... teacher. Hey everybody, thank you for coming back. Okay, super nice to have you. And let's get started with the role plays. So, ¿cómo les fue con los role plays? I think you got like some time to prepare them. Algunos estaban como practicando dobles, so that's super cool. Solo es una situación de one that you gotta make, okay? So, Marvin, I'll go with you. Dígame un número del 1 al 7. One number, please, from 1 to 7. Number 5? Is that a 5? Yes, okay. 5. So, okay, number 5, that is Dennis, Ingrid, and... No, sorry. Dennis and Jacqueline. So, guys, you are the chosen one. Hi, Dennis. You are the victims of the night. So go, guys. No. We'll listen to you. Already. Well, okay. Hi, Dennis.
please send this email? Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write the report of production cost for now. Right away. Give me report on the cost. Sure. We'll be ready for later. Oh, and Danny's. Please supervise the other activities. Isolated. Finish. And I guess that's it, right? Yes, it's all. That's it. Nice, guys. I like it. That was very nice. Very good grammar and vocabulary. Super cool. Okay, Jackie, usted escoge el siguiente. Who is next? Tú. Dígame un número. Okay, number two. Number two is Sandra, Sandra and Yarixa. So Sandra es al cuadrado. Let's go, girls, and Yarixa. Sandra. Sandra Elizabeth and Sandra Rodas. ¿Pudieron practicar, Yarixa? Could you practice? Sí, logramos hacerlo un poco, okay. Pero no lo terminamos. Oh, but it's okay. Whatever you have, it's fine. Sandra, ¿se están por acá? Sí, teacher. Hola, sí, pero yo no les pude ayudar, no les pude ayudar en nada. Oh, pero tiene la conversación escrita. Do you have it written? Sí, pero yo les comentaba a ellas que como le estaban cambiando algunas cosas, ahí no les podía ayudar. Ok, no worries, miss, pero si la lograron escribir, si tienen algunas partes, so la idea es siempre poder practicar un poquito. So, Yarixa, si tiene la conversación, le puede hacer las preguntas a Sandra, or you can be, I don't know, no sé cuál habían escogido. No, por mí no hay problema. No logramos terminar. Ok. No logramos terminar. Lo que tenga, miss, whatever you have. No worries. Yo le pregunto, please, can you help me write assignment? Of course. Do you need or do you need someone else? Can you send an email to call a meeting for the next week? Creo que nos confundimos. That was good, actually. That was very good. So, Sandra, creería que por ahí llegamos, right? That was the last you had. ¿Esa era la última parte que tenían, chicas? Creo que nos confundimos. Algo así. Okay. No, actually, estaba súper bien. That was very nice. Okay. La última parte solamente quedó inconclusa, like, can you send the email? So you can answer like, yes, of course, no problem, and that's it. So very good. I mean, está súper bien. This is good. Thank you, girls. And Sandra, please, dígame un número. Tell me one number, please. From 1 to 7. 3. Number 3. So, number 3 goes for, oh, sorry, creo que, René, ¿con quién estaba, René? Norberto. ¿Con Norberto? Yes. Ah, okay, okay. Solo vi, solo estoy. Okay, so, guys, are you ready? Yes. Nice, let's do it. Hi, Norberto. How are you? I am fine. And you, Mr. René? Fine. I need a report for today.
Okay, Mr. René, what do you want? I want to know how it is today at work. Yes, I send the report in the afternoon. Okay, Norberto, thank you. That's it. Nice, that was very good. Bien cortés, you know, very specific, and you said exactly what you needed. Okay, so Norberto, that was good. Era como sí, sí, jefe, you know, whatever you want. Okay, very nice. Guys, tenemos un par de minutitos para el último, así que let's go for the list. René, tell me a number, please, from 1 to 7. 7. This is going to be the last. 7. Did you say 7? 7. Okay, okay. So that is your brother. So Marvin, Brenda, and Ingrid. Guys, you are the lucky ones to finish. Yeah, terminamos con ustedes. So let's do it, guys. Okay. Good morning, my son. How are you today? I found. Good morning, mother. Now okay. I go to the school. What should I do? Okay, the first step, take a shower. You take a shower. Okay, I take a shower, brush my teeth. Yes. After get my dress, correct. I have a breakfast, and I go to the school. I don't have homework. Good song. That was nice. That was bien entrenado, nice. Tengo a mi hijo. That was good. I like it because it was something different, you know. So it was like son. I was like, okay, but super nice. I like it. That was very cool. Yeah, so ya sabías lo que iba a hacer, you know. So, bien entrenado tengo a mi hijo, ya vio. Yeah, so it's noticeable. All right. Guys, I truly appreciate your attendance. Antes de irnos, solamente déjenme pasar asistencia, porque por alguna razón hay un glitch. Ok, no quiero que me les estén llamando. Sí, estamos acá. Solo me confirman asistencia, please. Sandra Rodas, y que nos quede en el video también, por favor. So Sandra Rodas, me confirma, please. Present por control y me ayude con la camarita, please. Marvin Bonilla. Present. Thank you. Brian. El Brian. Guárdese las cosas. Creo que Brian tiene dificultades con el Inter. Magali. Velázquez. Ingrid, and the last person is Italia. Aquí, por ahora. Gracias, Miss. Thank you so much. No, no worries. Yo sé que el internet está como feito ahorita. Oh, todavía para allá. Yes. So, guys, agradecerles enormemente for your attendance. Tuvimos like, yeah, Brian got you there. Everybody was here today. Siempre, please, intentemos avanzar con las actividades para que no me les tome después todo un tiempo. El día de ahora tenemos sesión con Daisy. ¿Por qué? So, chicos, thank you so much. I'll be seeing you tomorrow. Daisy solo me regala un par de minutitos, porfa. So, see you. Have a good night. Bye, everybody. Enjoy it. Que duerman súper bien con este clima. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Hey Daisy, how are you? Solo esperamos un momentito mientras los compañeros se retiran de la sesión. Give me 1 second. Okay.
Ahí está. Ok, Miss, hola, buenas noches, nice to see you, hoy sí ya la vi, you know. ¿Qué tal, cómo está? How are you? You got the stay mute, Miss, I cannot hear you. Ahora. Bien, pero ha dado dificultades. Sí, yo sé, yo creo que es en todos los lugares, el viento está bastante fuerte. Pero, you know, es super cool tener un clima así. Así que, either way. So, Miss, pretty much nuestra one-on-one, vamos a revisar como un par de temas que usted considere que se le está haciendo difícil, you know. Solamente agradecerle siempre por estar bien pendiente, por entrar a la hora, por su puntualidad. Your practice, you know, so estamos practicando bastante. So, you're practicing a lot. Me ha respondido súper bien con todas las actividades, así que gracias enorme por mandarme las tareas a tiempo, you know, and, y pues no tengo ningún problema con usted, es una súper estudiante, así que ya keep it up the same way. No sé, me gustaría escucharla, si hay como algo en lo que le pueda colaborar, algo que sienta que se le está complicando un poquito, algún tema que se le haya quedado con dudas, you know, o si simplemente se quiere expresar sobre cómo se ha sentido. So I'm here, I'm all ears. Pues con respecto a a los compañeros nuevos, la verdad que no hay ningún problema, pero yo siento de que por ejemplo la compañera Lizeth, creo que se llama Yesenia, no me acuerdo. Pero es que tiene el mismo nombre de Sandra. Sí, I know. Ajá. Ella como lo que le cuesta un poquito más, entonces hay que ir más despacio. Y hay cosas que yo siento que nuestro grupo comenzó como algo completo, porque todos sabíamos un poquito de algo. Uh-huh. Entonces ella es como que tiene un poquito nos atrasa un poquito. Tiene un ritmo un poco diferente. Yeah. Yes, I know, y estamos trabajando con ella, de hecho, para llevarle como el mismo ritmo, ¿verdad? Para que no se nos vaya quedando. Pero sí, le comprendo. Y en el módulo 3, ¿será que me puedo pasar para las clases de 6 a 8? No sé si hay, para serle honesta. I'm not sure. Pero si gusta, escríbale al compañero. ¿Tiene el número del compañero de administración? Sí. Vale, si gusta, ¿sí? Escríbale de forma directa al compañero, porque ellos son quienes manejan los horarios y cuáles se van a aperturar. Entonces se le puede dar exactamente el dato y para que también haga el proceso, ¿verdad? Más temprano. Le sale mejor temprano, ¿verdad? Sí. Así se va a dormir también más temprano and everything. Sí, es que la verdad que ya en la tarde uno siente que ya no anda bien. Sí, es un poco más cansado. So I understand. Es un poco más cansado hasta ahora. Pero, ¿y con los diplomas? Fíjese que con el diploma todavía se está esperando. En teoría, InstaForbes se los envía de forma directa a su empresa. So no se los hace llegar a ustedes, sino a recursos humanos. What you can do es a través de su persona encargada de gestión de recursos humanos, ¿verdad? In your company, podría hacerle la consulta. Tal vez a ellos ya le brindaron como un periodo estimado, I would say. So podría consultarle a ellos directamente. Pero cualquier cosa, si me dan como algún dato específico, yo se lo comparto. Miss, por el momento hay como algún temita como que se le haya dificultado. ¿Cómo ha sentido los temas? ¿Lo siente like normales, pues, fáciles, un poco difícil? Pues va comenzando como a hacer cuesta arriba. Claro. Los temas, porque sí, se me hizo un poco difícil el how much y el how many. Ok. Porque no logro diferenciar todavía. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ajá. Ok. Ve, si gusta, tenemos un par de minutitos, entonces podemos revisar este tema para que lo clarifiquemos. Deme un segundito. Me dice how much and how many.
Okay. Ambos, de hecho, el how much y el how many, ambos significan cuánto, ¿verdad? So how much and how many. La única diferencia es que cuál yo voy a utilizar depende de qué estoy yo preguntando. So, how much. Imagínese que yo quiero preguntar de hermanos, ¿ok? Brothers, no. Usamos la palabra siblings, que es para ambos, hermanos y hermanas. Siblings, do you have? Do you have? So, yo quiero saber cuántos hermanos usted tiene, ¿ok? Entonces, acá es donde comienza la duda de cuál sería la palabra más adecuada. ¿Sería how much siblings or how many siblings? So, para hacerlo más fácil, how much son todas aquellas palabras que no se pueden pluralizar. No se pueden pluralizar. Pluralizar. Es decir, no se les agrega una S, no se puede. En how many, esas sí se pueden pluralizar. So, pluralize. ¿Ok? Entonces, revisemos qué palabra es esta. Siblings. Si se fija, tiene una S. Y la S significa que es plural. ¿Ok? So, ¿cuál de las dos sería la que puedo utilizar? How many or how much? Es el how many. Uh-huh. Exactamente, eso sería un how many. Porque siblings, de hecho, ya es plural. Now, imagine that I have here paper. Imagínense que voy a pedir papel para la impresora porque ya se me acabó. Entonces viene su jefe y le dice, hey, pero Daisy, ¿cuánto papel necesita usted para la impresora? You know, ya le dimos papel la semana pasada, etc. Pero la pregunta es, ¿cómo le preguntaría? How much paper or how many paper? Fijémonos en esa palabra, la que dice paper. How much? Ok, recordemos que la característica acá es la S. ¿Tiene la S? ¿Es plural o es singular? Paper es singular. Entonces, how much paper? Exacto. So, I got this other word. Ok, imagínese que la han invitado a una reunión o whatever, y usted le está poniendo el azúcar. Y quiere preguntar, hey, ¿cuánto de azúcar le pones? Ok, so, vamos a agregar acá. Sugar, do you put in your coffee? So, si le está preguntando de sugar, ¿cuál sería la forma correcta? How many sugar or how much sugar? How much. Okay, yes, how much sugar. What about, digamos que lo cambiamos un poquito. Okay. Time. Do you practice English? Practice English. And now, yo quiero saber que por cuánto tiempo usted practica inglés, ¿ok? Todos los días, every day, cuánto tiempo practica fuera de la clase, ¿ok? So, I get, ¿cuál sería la forma correcta? How much or how many time? ¿Cuánto tiempo? How many. How okay. many? Si revisamos, ¿la palabra time es singular o es plural? Es singular. Es singular. Entonces, como no tiene forma de plural, a mí, esta se puede pluralizar, pero ahorita, en este momento, no es plural. Entonces, yo voy a utilizar la otra, que sería how much. So, how much time do you practice English? Entonces, ¿en qué momento yo utilizo times? Es la pregunta diferente, y eso sí bien importante. How much time es como cuánto tiempo. Ok, ¿por cuánto tiempo? Pero si yo también puedo decir many, pero no sería how many times, sino how many times. Pero esto significa algo diferente. Es cuántas veces. How many times. Yeah, so, entonces están las dos. How much time, por cuánto tiempo, and how many times, cuántas veces. So si le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas veces toma café? How many times do you have coffee during the day? How many times have you gone to the beach este año? Okay, ¿cuántas veces? Y la otra, how much time, es por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma el baño? Okay, so how much time do you take in the shower? Entonces, se pueden ambas, pero lo que quiere decir son cosas diferentes. No sé si un poquito más claro. Sí. A little bit, solamente de poner un poquito de cuidado acá.
How many, por lo general, la palabra lleva una S y es plural. Y el how much, no. El how much es singular siempre. Okay. Bien, y si tienes dudas con respecto a algún tema o algo que se le haya olvidado y luego se recuerda, me avisa, ok, let me know, me puede escribir un mensajito y yo con gusto reviso eso. Estoy pendiente con usted, con los certificados. Cualquier cosa que yo sepa, le digo. I will let you know. Bye, okay. Okay. Gracias por su tiempo. Thank you so much for your time. Que descanse. Have a good night. And I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, miss.